semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 53 al 56. En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos terminaron la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraban la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y les rogaban que les dejara tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es como un resumen de una de las actividades que más tiempo ocupaba a Jesús, la atención a los enfermos. Son continuas las noticias que el Evangelio nos da sobre cómo Jesús atendía a todos y nunca dejaba sin ayuda a los que veía sufrir de enfermedades corporales, psíquicas o espirituales. Curaba y perdonaba, liberando a la persona de todos sus males. En verdad, pasó haciendo el bien. Como se nos dice hoy, los que lo tocaban se ponían sanos. No es extraño que lo busquen y le sigan por todas partes, aunque pretenda despistarles atravesando el lago con rumbo desconocido. Sus discípulos después recibieron el encargo de Jesús de que, a la vez que anunciaban la buena noticia de la salvación, curara a los enfermos. Así lo hicieron ya desde sus primeras salidas apostólicas, predicaban y curaban. La Iglesia hace 2000 años que evangeliza este mundo y les predica la reconciliación con Dios y cómo hacía Jesús. Todo ello lo manifiesta de un modo concreto también, cuidando de los enfermos y los marginados. Esta servicialidad concreta ha hecho siempre creíble su evangelización, que es su misión fundamental. Un cristiano que quiere seguir a su maestro no puede descuidar esta dimensión. Preguntémonos cómo atendemos a los ancianos, a los débiles, a los enfermos, a los que están marginados en la sociedad. Los que participamos en la Eucaristía comulgamos con Jesús. También nosotros debemos ser luego en la vida entregados por los demás. De modo particular por aquellos en los que Jesús mostró siempre su preferencia: los pobres, los débiles, los niños, los enfermos. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.